100 años y no son chiches. Estamos celebrando de distintas maneras, con misas, con exposiciones fotográficas, con cenas, que trate de reunirnos y reencontrarnos como exalumnos, charlas también que nos permitan conocer cómo era antes y asociarlo y compararlo cómo estamos ahora. Yo soy hechura de los jesuitas. Yo tengo 11 años de como exalumno, estudié, y tengo 27 años ahorita de maestro, de docente aquí. Solo de los 100 años que estamos cumpliendo, 38 son míos. Como pasé toda mi vida en el Centroamérica, pues prácticamente fue mi casa durante una buena parte de mi vida. Bueno, los recuerdos de mi infancia y de mi juventud están ahí en el colegio, y buena parte de mis amistades también, que todavía conservo en la actualidad, fueron del Colegio Centroamérica. Y bueno, recuerdo muchísimo las actividades deportivas porque siempre fui entusiasta de los deportes, jugué voleibol, jugué fútbol, frontón, hacía lo que podía pues en el colegio y también pasaba muchas horas más allá de las clases. El Centroamérica para mí es un hermano meave, que es una realidad que se corrige con amor, un hermano meave que te enseñó a orar, que te explicaba que orar era hablar con Jesús como hablabas con tus padres, así de sencillo. Comenzando con el hermano meave, ¿verdad? Y siguiendo por varios jesuitas, no vale la pena mencionarlos a todos. Yo tuve una experiencia muy positiva de ver a jesuitas, sacerdotes y hermanos, como unas personas íntegras, entregadas, contentas, felices. Dije yo, ¿y por qué yo no? Y ahí comenzó un proceso vocacional. Yo fui admitido a entrar en la Compañía de Jesús cuando yo me bachilleré. Yo dije, no, yo quiero un año sabático, decía yo. Me fui a la universidad. Yo estuve un año en la universidad, maduré un poco más la decisión, ¿verdad? Y al finalizar ese año, a los 21 años prácticamente, ingresé a la Compañía de Jesús. La ordenación, como no podía ser de otra manera, cuando terminé todos mis estudios en la compañía, fue aquí, en la capilla del Colegio Centroamérica, la actual capilla. El terreno de la actual capilla es donde yo hice kinder. Ahí era preescolar, en los años 70. También tuve la oportunidad, a mediados de los 90, de ser profesor aquí. 96, 97 estuve trabajando aquí como profesor de cuarto y quinto año de filosofía y de ética. Entonces, bueno, el Centroamérica es parte fundamental, fundamentalísima de mi vida. Hay una enfermería aquí, yo digo que si Dios me presta vida, me gustaría terminar ya en mis últimos años en la enfermería de aquí del Colegio Centroamérica. Así cerraría todo un ciclo. El colegio, con mucha claridad, en coherencia con otros centros jesuitas, ha sido la búsqueda del conocimiento y la ética, ¿verdad? El saber, ¿verdad? Y vamos a decirlo así, el deber. No un deber como una normativa, sino como un valor ético, ¿verdad? La diferencia que hace probablemente con otros colegios es que te pone un sello humano. Para mí eso es crucial, con todo el tema que siempre se inculcó de responsabilidad, social, lo que nos ha permitido es tener esa sensibilidad a la hora de aplicarla en los negocios y a la hora de aplicarla en los puestos donde podemos ir haciendo la diferencia. La frase de San Ignacio de Loyola que más creo yo que me ha impactado ha sido en todo amar y servir, y para mí eso desde el primer momento en que lo oí ha formado parte de mi idiosincrasia y de mi ADN, no solo como persona, sino como gerente en todos los puestos que he desempeñado. Es decir, San Ignacio desde un inicio pensó que la formación transformaba a los seres humanos y vio la educación como un eje fundamental en esa transformación del ser humano. El primer colegio jesuita se fundó en 1543, en la India, y a partir de ahí pues se fueron creando y fundando una serie de colegios. El Centroamérica, digamos, es fruto de esa tradición. Vivimos de una tradición de los primeros jesuitas que llegaron aquí a Nicaragua y sintieron que por medio de la educación podían aportar a este país. Se han dado diferentes uniones de corazones para crear lo que en este momento tenemos. Y finalmente, para nosotros, para San Ignacio, para nuestra espiritualidad, ha sido clave la confianza en Dios.
Para nosotros es importante el formar en la excelencia académica, el formar integralmente. Es muy importante lo académico, pero también es importante lo espiritual, lo social, lo estético y otros aspectos que forman parte de esa formación integral que damos aquí en el colegio. Yo solía ser una persona muy tímida y el teatro me ayudó a poder expresar mis ideas de una forma más coherente y a poder también expresarlas sin algún temor. Sí, la amiga de Doña Inés. Yes. Doña Ana no es la misma que un día. Sí, sí. Permitid que me sonría. Ella y vos, los dos casados, estáis... Si en el colegio Centroamérica se ha destacado en muchas cosas. Nos hemos destacado en el deporte. Nos hemos destacado en el área académica. Cuando los estudiantes salen del colegio y van a la universidad, son los mejores. Y ese es como el virus que le inyectamos a nuestros estudiantes. Nosotros sentimos que integralmente somos el mejor colegio de este país. Y lo notamos en los profesionales que salen, en el impacto de los exalumnos, etcétera, ¿no? El año 1974, a nivel mundial, los jesuitas actualizamos la misión y se le llamó la educación del servicio de la fe y promoción de la justicia, o sea, fe y justicia. Entonces, dado que uno de los instrumentos históricos más importantes en los jesuitas es la educación, universidades y colegios, hay alrededor de 200 universidades o institutos de educación superior en el mundo, bueno, y miles de colegios. Solo en América Latina hay más de 90. Entonces se dijo, bueno, hay que abrir las puertas a sectores medios, ¿verdad? Y ojalá sectores pobres, ¿verdad? Eso fue como una renovación de la educación en la compañía, ¿verdad? En ese contexto es que se dio el caso de Centroamérica, Nicaragua. Estaba frente al lago, la vasta extensión azul enfrente, no tan azul como el Caribe o como después he visto el Mediterráneo en Capri o en Mallorca, pero en el recuerdo el lago del colegio lo tengo siempre como muy azul, intensamente azul, más que el azul de la realidad. El agua dulce del lago tiene una cantidad enorme de microorganismos, mucho más que la del mar, y eso hace que sea menos azul. Sin duda que el haber estado mirando todos los días por tantos años aquel lago me influyó mucho. Seguramente influyó a todos los otros alumnos también, pero tal vez a mí más que a los otros. El colegio era una enorme construcción blanca que se divisaba desde lejos y sobresalía en el paisaje, levemente levantada frente al lago. Ingreso a la compañía en el año 1947. Voy a Loyola.
a Loyola, la casa originaria de San Ignacio de Loyola. Ahí ingreso a la compañía. 1947, estamos un grupo aproximado de tal vez 90 jóvenes que quieren ser sacerdotes jesuitas y 30 o 40 jóvenes que quieren ser hermanos jesuitas. O sea, por todo, más o menos 120 más los profesores, una comunidad muy grande, como 150. A Nicaragua vengo 3 años después de haber hecho la filosofía, que fueron 3 años. Vengo a Nicaragua en 1954. Y catapún, aquí caí en esta tierra bendita. Y habíamos alrededor de unos 250 a 300 internos viviendo en el colegio. En todo el sentido de la palabra. Teníamos dormitorios, teníamos comedores, teníamos los salones de clase y lo más importante, extensas instalaciones deportivas para practicar deporte. Centroamérica de Granada tenía unas particularidades muy distintas del Centroamérica de Managua. En primer lugar, tenían una serie de sacerdotes que estaban al servicio de los muchachos y que eran su familia. Si vos hablas con un exalumno del Centroamérica de Granada, dice el padre tal, así. Y conocían intimidades, ¿por qué? Jugaban juntos, estudiaban juntos, les daban clases, dormían juntos, iban a comer, era su familia. Hubo casos en que a algunos les daban salida, porque la salida de esos colegios era un espectáculo. Y entonces no se iban, preferían quedarse en el colegio. Eran más felices en el colegio. Claro, un colegio que tenía aulas individuales, 30, 35 alumnos, laboratorio de inglés, tenía laboratorio de física, laboratorio de química, tenía un zoológico, tenía campos de béisbol y de fútbol enormes. Los entrenadores de béisbol eran Heberto Portobanco, el Ratón Román. Jugadores de la profesional entrenaban a los del Centroamérica. Y el Centroamérica fue campeón nacional. Entonces un chavalo salía de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese colegio. Entonces hubo una simbiosis bien grande entre los que eran externos y los que eran internos. Habían sus rivalidades y sus pleitos y todo. Eso fue un colegio que no tiene parangón en Nicaragua. Aquí no volverá a haber un colegio como ese. Y los que salieron de ahí se deben de sentir orgullosos de haber recibido una educación integral como la que se recibió ahí, con profesores de la talla. Esta es la primera calculadora que tuve yo. No es electrónica ni necesita batería. Nunca deja de funcionar. Y esta se llama regla de cálculo. En inglés le llaman slide rule, una regla que desliza con esto también. Tiene de todo, basada principalmente en logaritmos. Multiplica, divide, raíz cuadrada, senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes, cosecantes, todo de trigonometría. Yo disfrutaba mucho de la clase de literatura del padre Caballero porque en realidad era una cátedra maravillosa. Pero igual me gustaba la física que daba su Bizarreta, la química que daba el padre Moreno, la ciencia exacta, pues la matemática que daba Pancho López. Y al final me decidí por una carrera de ingeniería. El padre Caballero me reclamó, me dijo que por qué iba a estudiar eso si yo era el mejor alumno de la clase de literatura. Pero en realidad me gustaba la clase, pero lo que me gustaba más era la ingeniería. Nuestras familias nos mandaban al colegio con un saco donde íbamos toda la ropa y los padres, que algunos nos querían más que a unos que a otros, nos mandaban con salsa de tomate, latas de sardina, salchichas, que eran muy populares. Y esas se guardaban para todo el mundo en una caja, donde solo el maestrillo tenía la llave, pero la abrían siempre antes de comer,
Entonces, uno de los trucos que de vez en cuando usaban es que vos le ponías a la tapa de salsa de tomate tu nombre, tono. Y entonces, cuando ya estaba baja la salsa de tomate, vos les cambiabas la tapa y se la ponías a otro y vos te quedabas con la salsa de tomate más llena y se armaba un gran relajo. Eso iba pasando y era un problema. Yo tuve que dar, sin ser de Nicaragua, clase de geografía de Centroamérica y Nicaragua en primer año. Clase de cosmografía y geología en el quinto año. Y luego después, la otra que era más fácil para mí, clase de literatura en el tercer año. Y tener el grupo que llamaban en ese tiempo de una división, que era un grupo grande como de 100 alumnos internos a los que había que llevar al dormitorio, por la mañana despertarles, llevarles a todos los actos del día, acompañarles en el comedor, llevarles a los deportes, a los estudios, etc. Era un momento muy solemne en aquella época. El bachillerato era casi como que te estabas doctorando, pues. Eran de smoking, uno le ponía de smoking, entonces subía con tu mamá a recibir el título. Y era una ceremonia súper solemne, pues. El ser bachiller en aquel tiempo era una distinción grande, pues, no. Como que pasaba, como que ahora tuviera un doctorado, pues. Yo me bachilleré hace 70 años, ya cumplido. Y me fui a la universidad, ese mes de agosto. Usábamos calzonetas deportivas cortas para el fútbol. Era la moda, corta. Y él quería que fueran debajo de la rodilla. Nosotros no era la moda. Entonces, huelga, no vamos al juego. Jugábamos contra la Academia Militar, jugábamos contra la Salle de Managua, contra la Salle de Diriamba, contra el Bautista, ¿eh? Entonces, ese fin de semana dijimos, no vamos, porque nosotros no vamos a andar con calzonetas hasta aquí, primero ni siquiera las tenemos. Bueno, eso, la dinámica más fuerte social era tal vez el deporte. Había de todo, fútbol, béisbol, basquetbol, y en diferentes categorías, pues había algunos que eran casi de primera división, como el equipo de fútbol del colegio en primera división competía con el Patria del Salesiano, con el Pedagógico de Diriamba. Y también teníamos una liga que se llamaba la Quebrantahueso, que esa era ya lo más charrula, pues íbamos a jugar los menos preparados, parece. Ser un internado, se convierten en un externado. Estaba el Colegio Centroamérica, pero ellos tienen una previsión. Al mismo tiempo que trabajaban en Granada, abren un colegio del Alfonso Velázquez, un colegio de primaria, que lo manejó el padre Javier Yacera. Entonces hubo un momento en que salen de aquí ya y entonces juntan los dos colegios en ese lugar en que están ahora, que era inhóspito, ahí no había un árbol, pero había gente de mucha calidad, entre los mismos profesores, como el profesor Noé González, que le decían el monito, que en el día trabajaba de profesor y después era fiscal de la construcción. Y a él le costó todo el colegio, pues desgraciadamente murió en un accidente. A mí me proponen que me vaya con ellos, pero resulta que irse significaba una hora y media o dos para irse, trabajar allá y buscar otra hora más. Y le digo al padre, yo con esto sí vivo, pero no como yo quiero, pues, porque yo trabajaba en todos los colegios de Granada. Yo llego al Centroamérica de Managua, llamado por quien para mí fue y ha sido y será el mejor rector que ha tenido el Colegio Centroamérica. Ya había sido compañero mío de aquí. Era profesor de matemáticas, se llamaba Amando López. Y entonces te llega al rector del Centroamérica y es el que me llama. Me llama y yo me encuentro con un Colegio Centroamérica totalmente distinto, porque hay palabras que a la gente no le gusta, pero que son verdaderas, pues.
Colegio Centroamérica se llamaba así porque los alumnos eran de todo Centroamérica. No hay un lugar de Centroamérica que no venían aquí a estudiar. Y de los distintos departamentos. Y esos tenían que tener una situación económica. Bueno, la transición yo diría que fue, por parte nuestra, muy normal. Por parte de los alumnos, muy normal. A los granadinos, como es normal, les molestó mucho porque... Primero, Granada había perdido la universidad. Querían que también tuviera la compañía universidad en Granada. Hasta vino uno de los padres de Roma, más cercano al superior general, un padre de Echa. Entonces, pero no se fundó la universidad en Granada. Entonces había perdido eso. Segundo, se pierde el colegio. Y en el colegio pues daba vida a muchas familias de trabajadores. Luego había que comprar, eran como 450 o 500 alumnos internos. Había que dar comida, había que constantemente, o sea que era una entrada económica para muchos centros de Granada. Entonces eso le molestó. Y luego que muchas familias siguieron enviando los alumnos de Granada aquí a Managua. Entonces, en ese sentido fue algo desagradable para ellos porque perdieron un centro de formación intelectual, un centro de estudios, facilidades. Porque cuando yo llego al Centroamérica de Managua, entonces el quinto curso recibía clase en un aula que le llamaban el gallinero. Era de madera y con alambre de gallina todo alrededor, porque no cabían. Y entonces él se encargó de construir lo que ahora es el anfiteatro. Ahí era el gallinero. Hizo la biblioteca. Convirtió debajo del Salón Azul el aula de computación. Entonces ese es un hombre que el colegio, y yo creo que algo tiene que ver con una especie de asilo que tienen ahí, en la que él era el superior. Y es tan valioso que a los escasos 80 años el director del colegio Loyola. Cuando ingresé al Colegio Centroamérica, el país estaba en un contexto de cambio y transformación social radical. Recuerdo de esa época las clases fueron totalmente irregulares porque la lucha armada en los barrios de Managua y luego en las ciudades del país. Todo eso estaba en el contexto y nosotros desde aquí estábamos atentos a lo que estaba pasando. Nos sentíamos, por supuesto, muy inquietos, pero en eso quiero destacar que tuvimos un acompañamiento en esta reflexión de lo que estaba pasando, un análisis de la realidad que nos llevó a tomar posturas posteriores, ¿no? En mi caso particular. Una vez que sucede el triunfo de la revolución en el año 79, y posteriormente a la Cruzada Nacional de Alfabetización, un grupo de mis compañeros tomamos la decisión de irnos, por ejemplo, a los batallones de reserva. En esa época nosotros mirábamos que era nuestro deber hacer eso. Ustedes pueden ver la placa del colegio en el Salón Azul y ahí verán los nombres de los jóvenes compañeros nuestros que murieron en esa época. Para mí fue una época muy difícil y el Centroamérica en ese momento logró estar atento, acompañando a los jóvenes, a nosotros, para que pudiéramos vivir esa época de la mejor manera, desde nuestros principios cristianos, desde nuestro compromiso, teniendo como máxima la fidelidad que debíamos tener al pueblo nicaragüense, que era lo que mucho nos repetía el padre Alejandro von Reichnitz. En 1979 estaba en quinto grado, fue la primera gran experiencia que tuvimos ahí. A un compañero nuestro de 11 años de edad lo mató la Guardia Nacional en la masacre que hizo en Giloa, la Guardia de Somoza, Juan Bosco González Chamorro, a él, a su papá, a un primo. Y un profesor que nos habló
en aquel entonces, todavía en el tiempo de Somoza, en mayo del 79, de lo que ocurría aquí en Nicaragua. Nos habló por primera vez del Frente Sandinista, ¿verdad? A propósito del asesinato de este compañerito nuestro, ¿verdad? Después se suspendieron las clases, bueno, vino la insurrección, vino el triunfo de la revolución y comenzó pues todo un periodo en la historia de Nicaragua y comenzó un nuevo periodo también en la historia del Colegio Centroamérica, ¿verdad? Fuimos el único colegio, creo yo, que tenga memoria, que niños de quinto grado, de 12 años, fuimos a alfabetizar, ¿verdad? El coordinador nacional era el padre Fernando Cardenal, jesuita, y entonces nosotros nos colamos, ¿verdad? Le permitieron a sexto grado y los niños de quinto, al calor de esos primeros meses del triunfo de la revolución, dijimos nosotros también vamos. Como éramos chiquitos, nos mandaron con los mayores, nos mandaron muy lejos, nos mandaron allá a Chontales. Y ahí estuvimos, el chavalero, 5 meses, una experiencia para mí, la de mi vida, ¿no? 5 meses a los 12 años metido en la montaña, chavalito de ciudad, estar en el campo, aprender a ordeñar, a encender fuego con leña, subir y bajar cerros, agarrar un machete, tapiscar, sembrar, etc., ¿no? Y por supuesto, conocer toda una realidad del campo nicaragüense que no conocíamos, ¿no? Al regreso de eso tuvimos otra gran experiencia. El colegio se hizo mixto en 1981. Yo estaba en quinto año en ese momento y me recuerdo perfectamente de las 4 o 5 que había en secundaria y las pobres eran perseguidas entre tantos varones, ¿verdad? Me acuerdo mucho de ellas porque yo fui representante estudiantil y algunas de ellas fue representante de aula, ¿verdad? Fue una experiencia que también nos renovó. Ahí ya no fue una renovación social, sino una renovación, yo diría, de género, ¿verdad? Para que estuviera más en sintonía el colegio, nuestra educación, con lo que es el mundo real. Cuando yo pasé a secundaria, el colegio abrió el colegio sus puertas de una manera más contundente a alumnos y alumnas de escasos recursos con excelencia académica. Yo toda la secundaria tuve una doble experiencia. Muchos de mis compañeros de primaria, por razón de que se fueron del país o cambiaron de colegio, fueron abandonando. Y mucha gente, varones y mujeres, que llegaban al colegio, y esa fue pues mi secundaria, ¿verdad? Una completamente mixta ya. Yo en la primaria la hice solo de varones, la secundaria fue mixto. Y te puedo decir y te puedo garantizar, viéndolo en mí mismo y en mis hermanos menores que ya estudiaron en el Centroamérica Mixto, que es mucho más rica la experiencia de una educación mixta.
Colegio Centroamérica, como colegio, por la educación que hayamos recibido, por los valores cristianos, por la educación en la fe, muchos de los estudiantes nos metimos de lleno a participar en las tareas de la revolución de los años 80, en educación, en salud, ¿verdad?, en producción. Teníamos grandes, grandísimos contingentes para ir a cortar café. Y cuando vino el tiempo más crudo de la guerra, pues también participamos, ¿verdad?, en la guerra. Y este colegio, por ejemplo, presentaba voluntarios al servicio militar. No esperaba que la gente te llamaran por ley, que por ley tenías que ir, ¿verdad? Mi hermano se fue en el primer contingente, mi hermano Álvaro, en el 84, y a 3 meses de salir del servicio militar, en el 86, pues cayó en combate, ¿no? Él y otros varios, ¿no? 4. Es probablemente el trago más difícil, más amargo, una herida que sigue sangrando ahí, te permite vivir, te permite reír, pero es una herida abierta que queda ahí sangrando, que gracias a Dios, pues, vivida es de la fe. Nosotros los creyentes, ¿verdad? La muerte para nosotros termina en resurrección. Y una vida entregada por amor, como fue la de Álvaro, estamos seguros que termina en resurrección. Pero bueno, yo vi a mi papá y a mi mamá y vi todo lo que sufrieron, vi a mis hermanos que estaban niños. Yo estaba en el servicio militar en ese momento. Tuve que salir del servicio militar por todo lo que me afectó, la muerte de mi hermano. Nosotros hemos puesto mucho, creo yo, a lo largo de los siglos, el énfasis en la racionalidad, el análisis, el pensamiento, el espíritu crítico. Y la metamorfosis de los últimos años es, no, hacia la integralidad y la interculturalidad. Creo que hemos avanzado bastante en la integralidad y el gran desafío del siglo XXI es la interculturalidad, ¿verdad? Es cómo vivir integralmente lo ético, lo espiritual, lo cognitivo, ¿verdad?, lo relacional, lo familiar, en un contexto, un mundo globalizado, culturalmente diverso, ¿verdad? 100 años de educación, 100 años de bendición, 100 años de humanismo, 100 años gracias a Dios, 100 años de educación, 100 años de bendición, 100 años de humanismo, 100 años gracias a Dios. San Ignacio nos enseña en todo amar y servir, sobre todo a la niñez, tesoro de esta nación. 100 años de educación, 100 años de bendición, 100 años de humanismo, 100 años gracias a Dios. 100 años de educación, 100 años de bendición. El colegio, pues sí, es exigente académicamente, pero si uno se organiza bien y hace sus metas bien y hace todo bien, uno puede dar aquí la talla. Por ejemplo, si estás desde preescolar, es más fácil acostumbrarte a la exigencia académica y ya, entonces ya lo ves como una rutina. Pienso que el colegio forma valores. Nos han formado para enseñarnos a siempre estar trabajando duro por la vida. Y por eso vemos de que nuestros sistemáticos y nuestros trabajos y absolutamente todo lo que hacemos en este colegio es todo muy complejo. Porque nos están preparando, nos están enseñando a que si nosotros no llevamos un proceso de preparación anteriormente, no vamos a poder hacer muchas cosas. Realmente no me molesta tener que decidir estudiar o salir con mis amigos, porque, o sea, a pesar de que uno se siente mal, ya que no puede salir, ya que no puede hacer determinadas cosas, porque el colegio siempre te pone los límites de estudio, realmente te pone a pensar y te enseña a ordenar prioridades que debes de tener. Ok, yo entré aquí en primer año. Cuando yo estaba en sexto grado, yo metí mis papeles a FOBECA, que es una organización que beca a jóvenes con pocos recursos, para que puedan estudiar en el Colegio Centroamérica. Yo tenía buenas notas en primaria y entré y te hacen exámenes
Hay entrevistas con los padres también, porque ellos están muy involucrados con la organización. Y pues fue así como me aceptaron. Durante todos estos 12 años que he tenido aquí, he visto que la educación se ha adaptado a los medios en los que estamos. Y cada año, como van cambiando, la educación y la formación tiene que ir cambiando a la vez, junto a los avances tecnológicos. No es el hecho de quitar el salón de clases, sino transformar y crear un espacio amigable con los estudiantes y con las tecnologías. Te lo pongo así, en mi aula o con mis compañeros, es más alegre recibir, o tal vez no alegre, pero entretenido visualmente, recibir una clase con proyector, con una presentación, que recibir una clase en pizarra, todo copiado y dictando y todo. Y hemos estado haciendo una serie de cambios en la infraestructura. Queremos influir en la ecología institucional. Sentimos que si tenemos una piscina, si tenemos un edificio tecnológico que vamos a ir creando, eso ayuda mucho a los muchachos. Actualmente estamos en un proceso de acreditación institucional que iniciamos el año pasado y la clave es ir mejorando continuamente en el colegio. Estamos reformulando nuestro proyecto curricular para que se adapte al presente y el futuro que viene. Estamos en una revisión, en una evaluación para ver si realmente responde al tipo de estudiante que tenemos ahora y ver cómo podemos introducir elementos tecnológicos y otro elemento que respondan a las exigencias profesionales actuales. Estamos intentando mejorar la relación con los padres y las madres de familia y ver cómo podemos integrarlos más al colegio. Nosotros estamos convencidos de que la educación no solo depende de nosotros, sino que es fundamental el apoyo de los padres y las madres de familia. El padre José Domingo, ¿verdad?, tuvo la visión también de integrar a un equipo de docentes, de padres, donde elaboráramos la política y el protocolo de protección a la niñez para crear ambientes seguros en nuestro colegio. Crear ambientes seguros, que nuestra niñez y nuestros adolescentes se sientan protegidos, respaldados, que sientan que hay, que estamos ahí, los padres de familia, los docentes, la dirección del colegio, tomando las medidas pertinentes para que ellos puedan desarrollarse en ambientes totalmente seguros y felices. El colegio me ha ido formando a mí como madre, a mí y a mi esposo. El colegio tiene muchas ofertas para los padres de familia, ofertas gratuitas que podríamos aprovechar y que yo he aprovechado, las escuelas para padres, los retiros de padres y madres cuando han habido retiros de media mañana, las diferentes actividades que el colegio hace y que nos invita a participar. Muchas veces, a veces uno por cuestiones de trabajo no puede, ¿verdad? Pero si uno realmente tiene el interés y tiene la posibilidad de acompañar a los hijos, es muy bueno para todos. Siempre yo he dicho que el colegio, padres de familia e hijos, es como una relación de matrimonio. Está el papá, la mamá y el hijo. Entonces aquí somos tres también, los padres y madres de familia, el colegio y los hijos. Y los hijos e hijas son los que tienen el resultado positivo o negativo de esa buena o mala relación que exista. Entonces, afortunadamente, he tenido muy buenas experiencias. En la vida nada es color de rosa. Siempre hay cosas que no nos gustan, pero si uno tiene educación y maneras de presentar problemas que uno siente que no caminan las cosas bien, pues el diálogo, como en el matrimonio, existe el diálogo, la posibilidad de llegar y tocarle la puerta a un profesor, a la coordinadora, a los directores y bueno, y si es necesario, pues llegar hasta el rector. Han pasado varios rectores, varios maestros, he tenido la oportunidad de conocer diferentes tipos de maestros y siempre es como decían los exalumnos que han pasado por aquí, es ese sello ignaciano. Yo hoy como madre de familia me siento muy llena de ese sello de ignaciano para poder llevarlo a mi hogar, para poder implementarlo en mi casa también y ser ejemplo en el hogar
para poder ser ejemplo en el colegio también. Quizás el mensaje de un profundo agradecimiento a tantos hombres, mujeres que a lo largo de todas estas décadas han confiado su educación a la Compañía de Jesús. Antes mencionaba esa frase, ¿no?, ignaciana: tenemos que reconocer que todo nos viene de Dios, y tenemos que reconocer que a lo largo de estos 100 años Dios ha estado grande con nosotros, nos ha estado acompañando, y el fruto son los de más de 5.000 estudiantes, bachilleres que se han graduado en el colegio, y tantas personas que están a lo largo de todo el mundo trabajando, colaborando y transmitiendo todo eso que recibieron en nuestro querido colegio. Salud, Colegio Centroamérica, salud, fuente del saber, abriendo crecen las virtudes que deben en todos florecer. Salud, Colegio Centroamérica, salud. Aprender en ti reside cual.